Yo creo que la diferencia entre mi colegio y los otros colegios se fundamenta en el cariño que recibimos todas las personas que integran el nuevo colegio, porque solo una persona que ama es capaz de respetar al otro con sus diferencias culturales, sociales, religiosas, sus ritmos de aprendizaje y su libertad de pensamiento. En mi colegio se desconoce cualquier tipo de discriminación que afecte la posibilidad y el derecho que tiene todo ser humano de aprender, buscar su felicidad y el logro de sus metas. En esto radica la diferencia de mi colegio, un colegio joven como nosotros, que nació de un sueño que ha crecido con cada una de sus generaciones. La historia del colegio The New School surgió de la siguiente manera. En la década del 90, un grupo de amigos soñaban con la posibilidad de crear un colegio que desarrollara en los jóvenes un sentimiento de solidaridad con la ciudad, que le aportara a su región y al país. El lugar tendría que ser acogedor, encantador. Sus alumnos tendrían que sentirse atraídos por cada aspecto de la formación académica, de convivencia y de encuentro con la naturaleza. Durante los años de consolidación, existía en el poblado un preescolar llamado Mi Primera Estación. Sus fundadores proyectaron en este el primer paso. Las familias acogieron con entusiasmo la idea y se sumaron al proyecto. El ideal tomó forma y se plasmó con el nombre del nuevo colegio, The New School. Fue así como el 25 de septiembre de 1995, la sociedad civil El Nuevo Colegio S.A. abrió sus puertas en una casa finca llamada La Toja, en el sector del poblado, con los grados de preescolar y básica primaria. El 5 de diciembre del mismo año, le fue otorgada la licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación de Antioquia. Inicialmente, el equipo estuvo constituido en su mayoría por educadores británicos, pero rápidamente el colegio observó que el proyecto tendría mayor fortaleza con docentes colombianos, cuya formación estuviera enriquecida con un inglés nativo. De esta manera, se empezó a orientar la dimensión bilingüe de la institución, enriquecido por un ambiente multicultural propio de un calendario B, al tener abiertas sus puertas para estudiantes de todas las nacionalidades. En febrero de 1997, el nuevo colegio fue trasladado a su sede actual en el kilómetro 10 de la Vía Las Palmas, donde se lleva a satisfacción la visión de una propuesta educativa diferente en un espacio campestre que invita a la formación ambiental. Hola, Marín. Hola, María. ¿A ti qué es lo que más te gusta del colegio? A mí me gustan los campos. Sí, son súper hermosos. Y además tienen muchos bosques. Sí, mucha naturaleza. Y además de todo, los profesores nos enseñan mucho. Claro, son muy queridos. Y cada día se esfuerzan para que aprendamos mucho, mucho. Claro, como el New School es súper. La misión de educar, elegida por el colegio, le ha permitido desde su fundación aprender y crecer con cada experiencia. Hoy todos nos alegramos con sus logros, los cuales cada día responden más a las necesidades de una sociedad que exige permanente esfuerzo, sentido de pertenencia, comunicación y competitividad. Como egresado del colegio, me siento orgulloso, preparado y totalmente seguro de haber recibido una excelente formación académica y humana, lo cual me ha permitido desenvolverme a nivel personal y profesional. Al colegio le doy un agradecimiento sincero por motivarme y apoyarme especialmente en mi formación musical, por haberme permitido vivir unos de los mejores años de mi vida y por enseñarme tantas cosas esenciales para mi vida. El nuevo colegio nos invita cada día a construir un ambiente escolar amable, lleno de valores, participativo, rico en academia y con un alto sentido de conciliación entre sus miembros, favoreciendo la justicia, la equidad y el aprendizaje. Esta mirada nos invita a observar con atención el entorno donde crece cada estudiante, con el objetivo de comprender sus diferencias socioculturales, académicas y comportamentales. La evaluación permanente y sistemática es un principio sobre el cual gira nuestra propuesta. Para lograrlo, implementamos un conjunto de estrategias propias del pensamiento sistémico, enseñándoles a nuestros estudiantes
a ser capaces de sustraerse de la influencia del pensamiento y de sus estados emocionales, el miedo, el temor, los apegos, la ira. A observar, pensar, reflexionar antes de emitir juicios o conceptos. A ejercitar la capacidad de escucha. A reconocer la naturaleza dinámica, compleja e interdependiente de los sistemas. A no resaltar por méritos, sino por motivaciones, evitando la comparación y rivalidad entre compañeros. A actuar con firmeza en la confrontación y en el establecimiento del límite en cada situación. De esta manera, el estudiante puede hacer una reflexión a conciencia que le permita entender que cada dificultad y cada error constituyen una valiosa oportunidad de aprendizaje, así como cada acierto es un reto para mejorar. Hablar del nuevo colegio es un privilegio. No solo hablar, sino sentir cómo es la filosofía institucional. Aquí vienen los muchachos, los niños y los jóvenes, no solamente a estudiar. Aquí los niños son tratados como son. Y ese es el privilegio y la oferta que nosotros como institución educativa, con una propuesta del ser y de la educación en conciencia, nos invita a fortalecer estos valores y esta dimensión en los niños y en los jóvenes. Hablamos de seres humanos diferentes, hablamos de seres humanos capaces y llenos de potenciales que son capaces de revivir y de potencializar una cantidad de talentos que llevan en sus corazones, en su vida y pueden realmente crecer y desarrollarse como seres humanos en medio de esta comunidad. Queremos formar ciudadanos capaces de transformar, capaces de ser autónomos, capaces de tener el valor de afrontar las consecuencias de sus actos, de reconocerse, de estimarse y de valorarse a sí mismos. El modelo pedagógico del colegio The New School también se soporta en la corriente filosófica de la escuela nueva, respetando el ritmo de aprendizaje y las motivaciones individuales de cada estudiante, permitiendo el desarrollo de sus potencialidades y la participación activa en el proceso formativo. Además de esto, la escuela nueva fundamenta la conexión entre familia y colegio, exigiendo un acompañamiento permanente de los padres al proceso de sus hijos. Implementa el trabajo libre por grupos para desarrollar la socialización. Permite aprender haciendo. Atiende la cultura general de los alumnos. Enfatiza una enseñanza basada en la observación y la experimentación. Con un máximo de 25 alumnos por grupo, propio de la escuela nueva, desarrollamos el programa de inclusión escolar, el cual se ha fortalecido con estrategias orientadas a promover la investigación como una herramienta del aprendizaje y el desarrollo de habilidades y potenciales, de lo cual indudablemente incide en la calidad humana y competitiva de los estudiantes. El programa de orientación y bienestar hace parte del proceso de formación integral de la población estudiante. El desarrollo de habilidades artísticas es una estrategia pedagógica fundamental al servir como eje para el aprendizaje de otras áreas del saber. Son divididas en artes plásticas, música y modelado, incluyendo diferentes modalidades artísticas como dibujo técnico, fotografía, talla en madera, escultura y composición musical. El arte despierta en los niños y jóvenes el talento creativo, permite apreciar la belleza en todas sus formas, poner en práctica las aptitudes del estudiante y sirve como medio de distracción y relajación. Consolidamos nuestra propuesta educativa a través de elementos claves en la formación integral, como son el bilingüismo, la inclusión, la investigación y todas las habilidades sociales que nos permitan ser competentes, no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Esos elementos diferenciadores son los que fundamentan nuestra planeación estratégica y nos ayudan a diseñar estrategias que nos permitan alcanzar nuestras metas. Algunas de esas metas son aumentar el nivel del desempeño académico de los estudiantes, no solamente en la parte cognitiva, sino también en la parte lingüística, a través del fortalecimiento de nuestro programa de bilingüismo, que cuenta con un viaje de inmersión, no solamente para los estudiantes de décimo, sino también para otras edades, a distintos países de habla inglesa. También contamos con la participación de los estudiantes a nivel local en algunas actividades y eventos que promueven el bilingüismo de una manera más contundente.
Como institución educativa entendemos la importancia de estar permanentemente renovándonos y de fortalecer las competencias en los docentes. Competencias como el bilingüismo, la inclusión, la tecnología y la investigación, todas ellas claves para el proceso de formación integral. Somos un colegio orgullosamente certificado por tres entes internacionales de calidad, como son Bureau Veritas, UCAS del Reino Unido y ANAP de Estados Unidos. Ellos avalan nuestros procesos internos como un proceso educativo de calidad que busca permanentemente el mejoramiento. Respetamos a nuestros estudiantes sus diferentes ritmos de aprendizaje, desarrollamos en ellos sus potencialidades y habilidades, trabajamos en sus dificultades con el fin de fortalecerlos y todo esto a través del programa de inclusión escolar, siendo este uno de nuestros aspectos diferenciadores. El nuevo colegio cuenta con una moderna infraestructura distribuida en un área de 87.696 metros cuadrados y un área total construida de 6.061 metros cuadrados para fines académicos, artísticos, culturales y deportivos, conformado por amplios salones de clase divididos en tres secciones: preescolar, primaria y bachillerato, biblioteca, laboratorio, salas de cómputo, salas de video, salón de talla en madera, artes plásticas y música, coliseo polideportivo, cancha de fútbol y cancha de voleibol en arenilla, gimnasio de preescolar, arenero, zonas de juego, granja, huerta y cafetería, además de las amplias zonas verdes rodeada de bosques, jardines y bellas corrientes de agua natural. What I like the most of my school is that we have so much fun with my friends and family. We waddle around all the time, like in the classroom, everything. We have many places to have fun, like the cafeteria, the play school, parks, etc. We have places to make sports and everything like that, like parks, gyms, soccer fields and everything like that. We have really good teachers, like our English teachers. All classes are in bilingual. Are in English or someone's in Spanish. Soy mamá de una niña egresada del colegio en el año 2009. Estoy muy agradecida con el colegio por la acogida que me le dieron recién llegada de Panamá. Estoy muy agradecida por la enseñanza que le dieron porque en estos momentos está en la universidad y le ha ido muy bien, está en tercer semestre, gracias a los profesores y gracias a las directivas y muchas gracias a la Asociación de Padres de Familia porque en el momento en que murió su papá tuve un apoyo muy grande de ellos. Muchas gracias. Qué mejor celebración para los 15 años del nuevo colegio que dar un sentido testimonio de agradecimiento por la formación que mis dos hijos han recibido aquí. Cuando los traje muy pequeños, nos prometieron que iban a formar unos seres libres, responsables, críticos, reflexivos, y efectivamente eso lograron no solamente en mis dos hijos, sino en muchos de los compañeros a quienes también he visto crecer junto a sus familias. Las fortalezas académicas del colegio permitieron que Simón pasara medicina a la Universidad de Antioquia, pero también ese mismo carácter que les forma el colegio pues hizo que no siguieran esta carrera. Sin embargo, en sus propias decisiones le ha ido muy bien y con seguridad Nicolás, que es el menor, va a tener el mismo camino. El colegio es un colegio en el que hay que confiar, porque confía plenamente también en nosotros, es un colegio que hay que apoyar y yo los felicito a las familias por tener a sus hijos en este colegio que, como digo yo, es el mejor de la ciudad de Medellín. Y para que no quede como un testimonio de madre agradecida, pues todos saben, me conocen hace muchos años, que además de ser administradora de empresas estoy terminando mi doctorado en educación, lo cual me da ciertos o muchos criterios para que esa afirmación de verdad tenga una legitimidad y tengan todos ustedes la tranquilidad de tener, repito, a sus hijos en el mejor colegio de la ciudad. Quiero felicitar al colegio por sus 15 años y agradecerle porque acá pasamos muy rico y aprendemos mucho. Queremos felicitar al colegio en esos 15 años por todos sus logros obtenidos, como la certificación de calidad y la formación que nos ha brindado tanto académicamente como personal. Y bueno, para el colegio las más sinceras felicitaciones por sus 15 años. De verdad que aprendí mucho con lo que estudié allá. Fueron uno de los mejores años de mi vida. Muchas gracias.